Este es un mensaje para todas las mujeres del mundo, desde la cima del Everest, en esto. Fueron más de 40 días, muchísimas horas, muchísima preparación. Para abrir el esfuerzo. Cualquier sueño que tengan, lo pueden lograr. Con mucho esfuerzo, perseverancia y dedicación. Yo cuando vi este video me explotó la cabeza y dije, ¿qué está pasando? Ella es Viridiana Álvarez Chávez, ella es originaria de Aguascalientes, logró el ascenso más rápido, la de las tres montañas más altas de este planeta, con oxígeno suplementario. Hoy está aquí con nosotros porque nos va a contar las increíbles experiencias que ha tenido. Le tocó la pandemia, le ha tocado también situaciones muy adversas que todo alpinista, pues por desgracia, tiene que vivir, pero me imagino que la van pues formando. Aquí está con nosotros Viri y me da tanto gusto que estés aquí. ¿Cómo estás, Viridiana? Ay, muy bien. ¿Todo bien? Muy contenta de verte. Qué gusto. A mí también me da tanto gusto, Viri. Y a mí me gustaría comenzar para que le platiques a nuestro auditorio, ¿cómo empezaste? ¿Por qué subir el Everest y mandar ese mensaje tan sentido? Y hay una historia atrás muy atípica a la de cualquier montañista, al menos que he conocido, donde estuve 10 años atrás de un escritorio trabajando como una persona normal, y es en el Pico de Orizaba, en la montaña más alta de México, en mi primera experiencia de montaña a los 30 años, donde nace esa inquietud de ir al Everest, ¿no? Entonces ha sido como un camino ya de 8 años muy... pues muchas dificultades, pero también muchas gratificaciones, y siguen los retos. Pero ¿cómo llegar al Everest? Perdón, Ceci, ¿cómo llegar al Everest? ¿Y por qué el Everest es la más importante de este planeta? ¿Por qué ponerte tan alto el...? Yo pensé, oye, la primera te avientas al Pico de Orizaba. Ajá. O sea, no el Pico de las Águilas, no el Nevado de Toluca, no, el Pico de Orizaba. Y ahí arriba, ¿qué dijiste? ¿Voy a hacer esto ya por siempre o qué pensaste? Cuando voy al Pico Orizaba, fue también de una manera donde es una invitación de un amigo que conocí en la bici de montaña, donde apenas llevaba 2 años haciendo ejercicio como tal, ¿no? Y yo veía las fotografías y había algo que me llamaba la atención. Ir subiendo en el amanecer y el glaciar, y durante mucho tiempo estuve insistiendo en querer acompañarlos. Se presenta la oportunidad, bueno, la tomo sin tener pues una experiencia como tal, sabiendo que iba con expertos. Estaba entrando para un triatlón, entonces la parte de condicionamiento ya la tenía, pero cero conocimiento de montaña, y más en Aguascalientes, que no tenemos grandes montañas más que un cerrito pequeño, que fue donde entrené para el Everest. Imagínense. Y no me la creen. Y de ahí, estando en el Pico Orizaba, en la cima, viendo así como, decía, wow, este es el techo de México, ¿no? Y se ve increíble, ¿cómo se verá desde lo más alto del planeta? Y ahí inicia como esta, esta semilla que se siembra en mí, y decir, pudiera hacerlo, ¿no? Pero era como algo paralelo al trabajo. Digo, yo ya estaba en tiempo completo y era el camino que yo pensé que iba a ser para toda mi vida. Y resulta ok, Everest y ya, ¿no? Entonces, al año ya estaba en Aconcagua, en Argentina, al año de estar en el Pico Orizaba, al otros 10 meses ya estaba en Nepal, en el Himalaya, haciendo mi primer 8000, viendo si realmente tenía las capacidades para subir un 8000, ¿no? Y de ahí a los 3 años, después de esperarme un tiempo por falta de presupuesto y de porque llegar al campamento base ya es un logro por el costo de tan alto de las expediciones. Oye, Viridiana, y eso... A mí me gustaría también detenerme en eso. Tú te metiste a internet, empezaste a buscar tu viaje tú solita, acompañada, claro, de gente que te apoyó, patrocinadores que confiaron en ti. ¿Cómo llegaste al Everest? Sí. ¿Así, no? Híjole, fue, sí, así como dices, bueno, yo después del Pico Orizaba regreso y en mi ciudad no hay ningún club alpino ni un referente de montañismo, entonces fue en internet, ¿cómo subir a Everest? Y a veces, hace poco me platicaron, oye, ¿pero cómo lo hiciste sin tener experiencia? Luego, es que no hay un solo camino, ¿no? Creemos que el que tiene todos los cursos, certificaciones, el que está desde niño, ¿no? Yo de niña jamás me imaginé subir a Everest, ¿no? O sea,
ser capaz de subir las montañas más altas del planeta. Entonces ha sido un sueño que he construido, pero también con mis circunstancias, ¿no? Entrenando, así como te decía, en el Picacho, en el pequeño cerro que está en mi ciudad, porque estaba trabajando tiempo completo y yo no podía escaparme cada fin de semana, claro, para poder venir a entrenar a las montañas acá en México o tomar cursos. Claro. Entonces fue una manera muy atípica, uh-huh, pero pues esa es como la manera también del sueño, son también los sacrificios, ¿no? Para estar ahí, pues ya han pasado muchas cosas, desde financieras, familiares, personales, cada hacer un cambio de vida de radical, de 360 grados, ¿no? Viri, ¿cómo se prepara todos los días, día a día, en cuanto a comida, ejercicio, todo, una mujer que ha llegado a la cima del Everest? Así como lo dices, fíjate, es algo todos los días. Es algo que es una preparación física y mental, donde la física es parte de, pero yo he visto personas así de 2 metros, musculosas, y que se dan la vuelta y se regresan, ¿no? Entonces, creo yo que es mucho más mente, o sea, es esta parte. ¿Cómo te preparas esta parte mental? Híjole, es una decisión de todos los días. Okay. Y es mucho un conjunto. Sacrificio, ¿no? Sí, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Una desde ser consciente del tamaño de la meta, porque cuando la meta es grande, tus acciones, uh-huh, tienen que ser grandes, ¿no? Entonces, pagar el costo, salir de mi zona de confort, romper paradigmas, porque pues también una mujer de Aguascalientes que empieza a los 30 años, ¿cómo quiere subir Everest? Sí, ¿no? Sí, era sí, de los primeros comentarios que escuchaba. Entonces, también ha sido un proceso mental, primero de creérmela, de trabajar muy duro por ello y de intentarlo, sobre todo, ¿no? De atreverse. Y yo siempre, y todavía lo sigo diciendo, me paro enfrente de una montaña y es, pues no sé si la voy a poder subir o no, pero lo voy a intentar, ¿no? Entonces voy a dar todo de mí, me imagino es, que es eso, ¿no? Oye, Viridiana, y cuéntanos sus logros, porque ya estás en el libro Record Guinness, estás poniéndote metas cada vez más ambiciosas, porque esto es como adictivo. Esto es un tema de que llegas y dices, quiero más, quiero otra satisfacción similar. ¿Es algo así? No sé si sea como adictivo, pero al menos cuando subo Everest y regreso, yo regreso a la oficina. Es que hablas de subo Everest como si subieras 8 pisos. Sí, ¿sabes? A veces así me lo tengo que contar, ¿no? Así como de los retos que vienen, bueno, para empezar, primero era Everest y decía, y regreso a la oficina. Uh-huh. Y regreso y decía, falta algo, ¿no? Falta como nieve. Como que no tengo calor, ¿no? Entonces, y era esa parte de también de buscar esa gratificación a través del reto en la montaña y sin saber cómo hacerle, porque pues era pues ir a las montañas. Se me dicen, oye, ¿cuánto te pagan por ir a las montañas? Y digo, es que no me pagan, ¿no? Uh-huh. Yo pago. ¿Pago? Sí, claro. ¿Cómo? No, ya le arriesgas, casi mueres y tú pagas por ir ahí. Entonces es esta parte de haber encontrado también una manera de cómo hacerlo y ha sido pues escalando esas montañas, uh-huh, ya después del récord Guinness también, o sea, se fue dando así. Yo el récord no lo hago planeado. Okay. Decido al año siguiente ir al K2, la montaña. ¿Qué involucra ese récord Guinness? Subir las 3 montañas más altas del mundo más rápido en la historia, ¿no? Y para mí era... ¿Y es el K2? Es Everest, K2, uh-huh, y Kanchenjunga, que es en un año 364 días. Wow. Una aclaración, o sea, subiste esas 3 en un año y es lo que hace que sea lo más rápido en la historia. Sí, 364 días. El tiempo, uh-huh. Ahorita es a una chica de Noruega tratando de hacer las 14 en tiempo récord, ¿no? Okay. Tratando de romper el récord de un nepalí, uh-huh, Nims. Y ahí también es el tiempo en el que subes. Sí, en todo el trayecto el de trayecto. Todas las montañas. Ok, ¿no? ok. Sí, y cuando me anuncian que pudiera romper el récord, estando antes de la expedición de Kanchenjunga, uh-huh, que es la tercera montaña más alta, yo todavía ahí seguía trabajando y escapándome de las montañas, ¿no? Renunciando, uh-huh, a algunos trabajos y luego regresando. Okay. Y cuando me dicen eso, yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué no una europea? ¿Por qué no alguien que lo ha hecho desde niña, ¿no? Sí, claro. Como yo. Una mexicana que no tiene esa gran historia, ¿no? Entonces, ahí es cuando voy a esa montaña, hago cima el 15 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, rompo el récord por 3 wow, días y digo, no, esto es para mí, ¿no? Esto ya me... Sí, para eso. Uh-huh. Sí, entonces, antes de pandemia, me pongo el reto de subir las 14 montañas más altas del mundo, arriba de 8.000 metros. Uh-huh. Están en la Corea del Himalaya y Karakoram, o sea, Pakistán, Nepal y China. Uh-huh. Entonces, ahorita llevo 8,
todavía falta un camino largo. Están seis, pero este año en mayo, cuando subo Makalu, que es la quinta más alta, me convierto en la primera mujer del continente americano en subir las cinco montañas más altas, ¿no? Wow. Entonces era como en toda América, ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Qué bien. Entonces esta parte de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? En esa capacidad de soñar y de soñar y de ir construyendo, el reto ahorita está en completar esas 14. Oye, Viri, ya rápidamente, no has estado sola, hay gente que te ha acompañado, hay firmas que te han acompañado, empresas que te han acompañado, que sin eso el sueño no se podría, sí, no estaría cumplido, ¿no? Totalmente, mira, ha habido, que estoy muy agradecida, porque también el montañismo no es un deporte, no es transmitido, o sea, como las olimpiadas. No es que traigas aquí los patrocinadores, sí, y todo eso así para... Sí, mira, muy agradecida con Flexi Country, con Cimarrón, con Mont Blanc, que estamos ahí haciendo algo también muy padre, que viene para el siguiente año, pero ha sido un camino largo, ¿no? De patrocinios, de estar tocando puertas y de... Claro. Porque era, pues, de la nada, es como el huevo a la gallina, ¿no? Sí, claro. Sí, pero quiero ir a Everest. Y sí, pero cuando regreses, pues sí, pero lo necesito para ir, ¿no? Entonces, claro, ha sido un camino, muy... muy sinuoso, muy gratificante, y también agradecida con mi familia, que son los que después de hace un mes y medio, que fue lo de las avalanchas y que estuve así de estar en una avalancha, en Manaslu, mi familia es la que ya te dijo, muy agradecida y muy fuerza. Sí. La que oye, ¿y como mujer? ¿El mensaje a las mujeres? Híjole, sí, también ahí... por eso lo digo en el mensaje de la cima, en el primer video, Mujeres en la Cima, ¿no? Pues un proyecto que tengo, que es un mensaje implícito de empoderamiento a la mujer, en el cual, sí se puede, ¿no? Aquí en este listado de las 14 montañas más altas del mundo, solamente 3 mujeres en la historia lo han hecho. O sea, wow. Hay 65 astronautas, mujeres astronautas. O sea, es más fácil ser astronauta que cumplir estas cosas. Entonces, wow. De repente digo, a ver, como que el sueño está muy grande, ¿no? Pero digo, no, al menos ahí estamos, ¿no? Oye, Viridiana, pues qué gusto. Era necesario platicar contigo por todo lo que significa este mensaje, por todo lo que representa el esfuerzo y por la clase de persona que eres y que te puedes convertir como un gran ejemplo para mujeres, para hombres, para todos. Y ese mensaje ahora que te escucho, con el que me quedo, es en que uno va a encontrar su propósito y el día en que lo encuentres, no importa si tienes 5 años, habrá quien lo encuentra desde muy pequeño, pero no importa si tienes 30, 50 o 60, lo puedes cumplir, lo puedes hacer. Y eso de verdad es maravilloso. Y ya nos veremos en el Everest. ¡Quiero! Vas a ver que sí. Bueno, es Viridiana Álvarez, ella es alpinista, ella es una gran persona, ella es mexicana y ya la escuchó, es todo un ejemplo a seguir. Gracias, Viri, y feliz Navidad, feliz año. Gracias por acompañarme a llevar la bandera de México juntos, ¿no? No, sí. Sí, muy agradecida. Gracias, mi querida Viri. Vamos al otro lado del estudio.